Volvemos a la pantalla de BTV en producción de Tenfield. Ya hay un bus afuera esperando a la selección de Paysandú, pero antes vendrán más testimonios. Ya lo vamos a tener al entrenador, al artífice, porque además fue discutido su nombramiento. No todos apostaban a Carlos Cabillón, sí hubo algunos que apostaron a él. Y bueno, y Carlos Cabillón tuvo que comandar esta selección y lo hizo en muy buena forma. Cuando las embajadoras de Paysandú se van despidiendo del estadio Artigas. Tuvo el apoyo nada menos que del presidente de la liga, ¿no? El más importante, el de Nelson Manzón. Pero me parece que al presidente de la liga le soplaron al oído. Le soplaron al oído. El sí, candidato sí, pero tuvo sus frutos porque le devolvió esa identidad que caracteriza al fútbol sanducero, le devolvió la convicción y le devolvió esas ganas de dar la vuelta. Y eso se ha visto reflejado en todas las canchas donde ha ido a jugar Paysandú, porque también el público acompañó cuando la Blanca era visitante. Muy bien, ahora sí, ya lo tenemos pronto al técnico, a Carlos Cabillón, Jean-Pierre, a nivel de campo de juego. Efectivamente, estamos con el entrenador Carlos Cabillón. Carlos, como dijeron una canción, que este día que no termine nunca más. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Me queda poco de voz. Llegamos la bicicleta ahí. Llegó la bicicleta paisa. Viste que estuve con Wina el otro día, le decía, y me enseñó cómo pedalear un poco a lo último y nos dio para ganar las dos semifinales, las dos finales. Y bueno, con la bicicletita ahora nos vamos a llevar la más linda para casa. Sin duda, decíamos, una campaña que es cierto, al principio yo creo que siendo optimista decíamos, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí, sí, pero esto es un juego. Acá Paysandú, ya lo hablamos, muchas figuras que había tenido en los últimos años de selección por determinados motivos no estuvieron, algunos comprensibles, otros desde mi punto de vista no. Apostamos una renovación. Los muchachos, la verdad que se merecen todo esto que le está pasando porque han sido notables. Y yo digo, hoy hay un campeón con apenas 2 expulsados en 16 partidos por doble amarilla y uno porque se nos pasó a todos, hasta el mismo que entró de caravana. Y, o sea, risueño, pero nos pasó 3 expulsados en todo el campeonato. Ya te digo, ninguno por roja directa, ninguno por agredir, ninguno por buscar cosas de extrafútbol, sí por jugar fuerte, leal. Y eso también me enorgullece, porque siempre fuimos gente en todos lados. Cuando nos tocó perder, como nos dolió mucho la final con Freivento por penales, porque era el primer título que le podíamos brindar a Paysandú, respetamos al rival, lo aplaudimos y nos fuimos mascando bronca. Y bueno, y recompusimos la línea. Vino, para mi punto de vista, el mejor rival que había en este campeonato, que era San José Interior. Para mí ese es un equipazo. Capaz venía muy dulce por haber sido campeón de su sector. Y se descuidó y bueno, pudimos dejarlo por el camino. Después nos tocó Freivento, que también venía en un muy buen nivel. Ya lo dije, que creo que Freivento se confió mucho en la cantidad de goles que hizo a Durán. Y como que no nos respetó, no digo no respetó, a ver que se entienda, no en el mal sentido. Sí. Sino como que se fue con todo eso que había generado y se olvidó que enfrente tenía un equipo que también le había dado lucha. Y bueno, el nieto quiere cama. Está bien. Y pudimos dejarlo por el camino y bueno, después la victoria visitante en Tararira. Yo sabía que iba a ser un partido muy difícil, muy difícil. Colonia es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores, tiene un gran entrenador, un caballero. Lo condicionó la expulsión de Bombi, creo que justamente expulsado porque, digo, una agresión. Lo que hablábamos recién, a veces con ese tipo de cosas te condicionan un partido. Y bueno, jugábamos un poco con los nervios, no fue nuestro mejor partido, pero hay una realidad, que las finales se ganan. La historia no va a decir si jugamos lindo hoy, lo que va a decir que Paysandú luego de 31 años volvió a ser campeón del interior. Y en mi caso me queda la gran satisfacción de haber sido campeón del interior como entrenador en su 15, en su 16, en su 18 y ahora en primera. Aparte, Carlos, yo creo que algo que, creo que en lo personal no me tocó vivirlo, que un grupo humano se ganara a la afición de Paysandú, que yo por el momento lo digo, hasta fría es. Sí, sí, sí. Por eso te digo, a ver. A veces podemos hablar de técnicos taquilleros, como a veces se decía acá. Lo que traen a la gente es el grupo de jugadores. La afición vino a respaldar un grupo de jugadores. Estaba Cabillón al frente porque tuvimos la pupila de elegir estos jugadores. Y obviamente soy la cabeza en cuanto a las decisiones técnico-tácticas. No tuvimos ningún problema en disciplina. Tuvimos que esperar a algunos muchachos que tuvieron algunos viajes. Fuimos recomponiendo y bueno. Y hoy somos campeones y cuando me dicen a quién se lo dedica, y yo le dedico a toda la gente, a mi familia, no puedo dedicarle a uno especial porque me voy a olvidar de gente que queda mal, obviamente, mi familia, mis hermanos, mi hermano que está en Montevideo, que siempre me mandaba mensajes,
mi madre, la gente que me rodea, que es la que entiende esta pasión que yo tengo, que a veces soy histérico, a veces soy no hay que hablarme porque termino un partido y paso dos horas para hablar con una persona que está al lado mío. Y bueno, es la que me entiende y me da para adelante. Y bueno, ahora, por suerte, después de esto me va a tocar descansar y disfrutar un poco, Carlos, mirando fútbol sin presión. Carlos, recuerdo cuando comenzábamos a hacer el trabajo periodístico, nos tocó cubrir alguna selección juvenil que dirigías. Insistía mucho, no jueguen para atrás, siempre mirando hacia adelante, ¿no? Esa es una filosofía marcada y un entender el fútbol siempre buscando el arco contrario, más allá de especular, como en algún momento hoy lo hiciste, porque el resultado ameritaba que te cuidaras un poco, que no te regalara, ¿no? Sí, nosotros en el fútbol uruguayo no estamos muy acostumbrados a jugar para atrás. Siempre le digo a los zagueros míos, toca para atrás y a veces el arquero le tiene que pegar. Más vale le pegas vos. Pero siempre la idea es de... Es el nieto. Siempre la idea es de jugar lo mejor posible, de tener volumen de juego, de nosotros apostamos en medio campo, casi todos chicos de estatura, pero de mucha dinámica, de mucho juego. Y bueno, nos fue dando resultados. Hoy perdimos a Rossi muy temprano, no teníamos a Tabaré Matiauda. Y siempre fuimos recomponiendo las cosas y tratando de que sobre todo primara el grupo. Cuando a mí me preguntan, sí, Lucas Giosa fue muy importante. Creo que se realza más lo de Lucas porque tiene 18 años. Hoy nadie sabe, no sé si no tiene fractura de costilla. Ayer hasta dudábamos de ponerlo, tiene que hacerse una placa. ¿Luca? Sí, Luca jugó con un problema complicado y él tuvo la valentía de decir que quería jugar y que bueno. Y nadie lo sabe, que hasta ayer estábamos dudando si jugaba o no jugaba. Iba a ser una palabra que era feo, de oro como la personalidad que tiene. Pero todas esas cosas la sufrimos en interna, tenemos un gran cuerpo técnico, yo soy la cabeza, pero mis compañeros dan el máximo, tengo un profe que es un espectáculo, un profe que no trabajó nunca con pesa, a este grupo nunca se le dio vitamina, se hizo todo trabajo de cancha, entonces a veces se crean determinadas cosas en el medio del fútbol que los jugadores tienen que matarlo con pesa, darle no sé cuántas cargas, ponerles cargas y hay que jugar después con la pelotita, ¿no? Carlos, pero hubo aciertos, ¿no? Ya, dale Mauri. Carlos, Mauricio, la bicicleta llegó finalmente, Carlitos. Llegó. Te hago una pregunta. El equipo al final ya se repetía de memoria, pero no fue fácil lograr ensamblar a esos 11 dentro del campo de juego. Paysandú comenzó de menos a más en lo que fue a lo largo de la Copa Nacional. Sí, obviamente. Éramos un equipo nuevo y nosotros empezamos el 22 de diciembre, creo que el 13 de enero se empezaba a jugar. El 22 de diciembre, después que terminó la liguilla, pudimos juntar todo el equipo. Y con un equipo nuevo, ¿no? Porque no era un equipo que vos decís, bueno, venís con un proceso de 2 años, venís... No, era un equipo nuevo, había cambiado el entrenador. El entrenador anterior es un gran amigo mío, Jorge Monsechi, que renunció, él tenía para dirigir este año. Nosotros fuimos a un curso con Bielsa juntos, yo en el camino siempre traté de convencerlo a que él siguiera, él sabe. Por eso yo me enojo cuando hay mucho egoísmo acá en Paysandú, cuando se dice, o entrenadores que hacen cosas que no son éticas. Yo insistí hasta último momento con Jorge para que él siguiera, sabiendo que yo ya había tenido una conversación con un dirigente, porque acá había dos formas de elegir el técnico. Los cuadros podían promocionar su nombre o los neutrales se jugaban por uno. Hubo dos clubes que propusieron a sus entrenadores, que fue Bellavista con Murieda y Huracán por Ramón Silvera. Nunca le dije a Estudiantil que propusiera mi nombre, porque es como que vos te ofrecés. Si a mí me servía que los dirigentes se confiaban en nuestro trabajo por antecedentes, porque este año no nos fue bien en Estudiantil, que apostaran a ese trabajo. Los dirigentes se convencieron, votaron por mayoría y bueno, le devuelvo el título del interior por el apoyo que me dieron. Seguramente tuvimos algunas discusiones porque uno siempre quiere lo mejor. Valoro lo de la gente bohemio, lo de la gente Wander que nos prestó su gimnasio. El último momento que aparecieron la 10... ofreciendo sus canchas para que entrenáramos. No me puedo olvidar de un par de pueblitos que pueblitos en el buen sentido, que Guay y Piedras Coloradas que tuvieron cerca porque quisimos mostrar la selección en el interior del país, a veces no nos dieron los tiempos para todo. Todas esas cosas las hicimos humildemente, fue un equipo solidario, hizo cosas benéficas, ellos laburaron mucho en esa parte, son gurises muy sanos. Y bueno, todo eso fue generando este microclima, digamos, que permitió hoy a Paysandú ser campeón. Carlos, y en algún momento algunos malinterpretaron cuando vos dijiste no me acuerdo la palabra que utilizaste, no orgullo de sentirte sanducero. Quienes te conocemos sabemos cómo defendiste la camiseta, cómo sentís el ser de Paysandú, cómo fuiste
embajador de Paysandú en otros departamentos. Y creo que la imagen de tu nieto marca claramente. Hoy sos abuelo. Sí, soy abuelo. Hace 30 años atrás, ni siquiera padre, ¿no? No, cuando fui campeón del interior todavía no tenía hijos. Rosina, que es la más grande, nació en el año final del 88, yo estaba jugando en Central de Montevideo. Perdón, nació en el 89, yo ya no estaba jugando, jugué en el 88 en Central. Y después está, bueno, acá estamos con el nietito más grande, que aparentemente está mamando lo que es fútbol porque le gusta. Pero sí, o sea, yo lo viví también. El tema es que como jugador vos entras a la cancha y te olvidás, como entrenador los partidos los repasás. Por eso te hablaba de la familia, de la gente que está con uno, que soporta que uno esté medio histérico, que tenga que mirar el video ahora que se ve del partido 10 veces, mirar fútbol a ver si sacamos algo positivo. Bueno, mi padre me enseñó a los 4 años, murió hace 12 años, no, perdón, en el 2002, y el legado que me dejó es ser gente. Yo puedo tener muchísimos defectos, pero soy gente, porque cuando no me tocó ser entrenador de selección, nunca hablé mal del entrenador, vine a alentar, vine a gritar. Cuando me tocó irme de Paysandú, 3 años en Wander Artigas, o 3 temporadas, a una gente que yo quiero muchísimo porque me trataron de maravilla, perdimos una final del interior en el 2008, me dolió, pero siempre tuve el apoyo de esa gente. Fuimos a Junín y salimos campeones del interior con sub-18 18. También, y también tuvimos gente que nos apoyó muchísimo, y en todos lados yo siempre digo lo mismo. Para algunos podré ser bueno o malo, pero nunca van a decir que no soy gente. Hubo aciertos, Carlos, yo creo que cosas importantes. O sea, si me preguntás una columna vertebral, jugador que me da la impresión que lo conocemos de buenos rendimientos a nivel local, en el fútbol local, pero que en la selección apostaría o da la impresión de que rindieron más. Giosa, confirmando a Emi Leites en la defensa, Picos, en la mitad de la cancha el cerebro que fue Rossi, en la parte ofensiva Andreoli. Sí, por nombrar algunos, ¿no? Se dan circunstancias. Rossi y Cubelo yo lo tuve en Juan de Artiga, ya los conocía. Bueno, fuimos armando el equipo, hubo un campeonato con los argentinos que muchos se olvidan, un binacional que se truncó en semifinales, y ahí el equipo se fue armando, ya estábamos en semifinales, y bueno, está. Y fuimos recomponiendo, Emiliano no arrancó bien, arrancaron con Franco, entró Pico, no hubo que sacarlo más. Un día Pico no pudo jugar porque tenía el cumpleaños 15 de la hermana y jugó Guillermo Andrade, zaguero, dos notables partidos y le costó volver. Y el fútbol es así, son los momentos y hay que disfrutarlo. Bueno, muy bien. Mauricio, ¿algo más? Bien, Carlos, ¿cuándo sentiste la clásica? Te voy a hacer. ¿Cuándo sentiste que estaba para campeón? Que la Blanca iba jugando a los campeones. Cuando terminó el partido hoy. Mano, yo soy muy desconfiado de todo hasta que no termina el partido. Cuando terminó, ahí me arrodillé y bueno, dale. Me acuerdo de mi padre, de mi madre. Vení conmigo por acá. ¿La cábala sirvió también, Carlos? Tengo más cábala que arranqué con equipo deportivo, después metí camisa jean y cuando me olvidaba de algo me enojaba y hoy dije no, hoy no, o sea, más allá que entré con la misma ropa, pero está, hoy había gente que me decía, mirá que no voy al estadio porque soy mufa, no, andá que hoy voy. Exacto. ¿Sos más cabalero vos, Bañato? No, yo tengo mis cosas. Bueno, Jean-Pierre. Carlos, entonces, mirá qué regalo, porque vi que lo estabas mirando, mirá qué hermosura, entonces te vas a llevar, ya tiene 2, pero va por más, este seguramente será para regalar. Pero mirá lo que es una hermosura, termo, mate, como para qué. Porque no el nieto, ¿no? A futuro matero, entonces, de alguna manera, Carlos. Carlos, tanto que la pediste, tenés 2 ahora. Sí, y te pasa que Vitete, los cocodrilos de Vitete están bravísimos. Me hace falta uno, igual, si querés quedar bien. Sí, cada vez que hablamos, él le cuesta para el norte, él todo para el sur, ¿viste? Él larga todo para el sur. Se está yendo Paysandú, Carlos. ¿Te dejan o seguís de festejo con los jugadores? No, voy a seguir de festejo. Ya aviso que mañana no voy a trabajar, así que hagan lo que quieran. Bueno, felicitaciones, Carlos Fernando Garrison. No llego a las 4, evidentemente, ¿no? Difícil. A las 4 a.m. no llego. Difícil. Gracias, muchas gracias y gracias por haber difundido esto, porque creo que al fútbol del interior le hace muy bien. O sea, uno tiene que reconocer cuando las cosas potencian al fútbol nuestro del interior. Y bueno, agradecer a toda la gente de cámara, de los que me ha tocado, que me hicieron nota, que siempre me trataron con mucho respeto y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Fernando Gavillón. Felicitaciones. Ahí estaba el entrenador de Paysandú, campeón. Este técnico que, como él decía, le tocó vivir algún título como jugador, le tocó vivir títulos como entrenador. Tiene un dato histórico que es haber sido campeones en todas las categorías como entrenador.
incluso tuvo una participación internacional que tal vez no es el de los mejores recuerdos, porque fue aquel episodio que terminó con enfrentamientos con el fútbol amateur chileno. Y ahí está, el bus que está esperando a la selección de Paysandú, que está esperando que suba Gavillón y salen con las copas a festejar por las arterias de la ciudad. Salen caravana, seguramente Doctor Berocay, Avenida España, 18 de julio hasta el final. Hasta la Plaza Artigas, hasta Entre Ríos. A usted que le gusta decir el nombre de todas las calles, sí, hasta Entre Ríos. Julio, hasta Entre Ríos. Va a haber una parada en la Plaza Artigas, si no me equivoco. Va a haber un festejo en el tradicional monumento, luego en La Fuente. Pero el festejo termina en el predio ferial, ya está acordado, ya están invitados por el ahí cantante. Ahí ya las calles ya se me complicó. Baldomero, Entre Ríos. Baldomero Valle Vidal. Ordóñez. Baldomero Vidal. ¿Y la que cruza? Lo compliqué. ¿Baldomero Vidal y cuál? Luego, Avenida Lo Iracundo. Ahora sí. Bueno, ahí está. Se van para otro ómnibus. Bueno, cambiaron. Cambiaron de ómnibus. Entonces, vamos con... Dale, Champi. Y bueno, pero van a tener que esperar. Cambien de ómnibus lo que quieran, pero acá está el goleador de esta selección de Paysandú, ya un poquitito más distendido. Conversamos, ni bien terminaba. Pero Tito, Juan Andrioli, entonces... Ya, luego de unos minutos de festejo, bueno, viviendo este momento único. Sí, buenas noches, primero que nada. Sí, muy contento por el triunfo que se nos da y en la casa nuestra con toda esta gente hermosa que vino a alentar hoy. Con un grupo que fue de menos a más, lo decía Cabillón, pero que tuvo puntos altos también con acierto del entrenador, pero te tocó estar siempre en la parte ofensiva y siempre aportando lo que estás preparado, los goles. Sí, sin duda, como tú dices. Esta selección fue de menos a más, un equipo corto, porque era una selección corta, teníamos jugadores de 23, 24, éramos más o menos. Y bueno, por suerte el grupo fue fuerte y bueno, se había conversado para tratar de hacernos fuertes nosotros e ir paso a paso, que es una copa muy complicada y bueno, por suerte, como vos decís, se llegó a esto que es algo hermoso. Lo que siempre hablamos, me imagino, pero cuando se comienza el campeonato siempre la expectativa es llegar hasta la final. ¿Pero soñaban con un estadio, por ejemplo, como el de hoy? Y mira, la verdad no sé si tanto. Nosotros calculábamos más o menos que iban a venir unas 8 o 7 mil personas capaz. Y bueno, cuando salimos y vemos un estadio repleto que jamás lo habíamos visto tan lleno a nivel de mirar una selección. Y bueno, para nosotros es otro empujón un poquito más que te da de confianza, ¿no? Puntos altos, Tito, hablando también de la unión que provocó de hinchadas. Acá es tradicional, por ejemplo, jugador de Tito Andrioli, jugador de Bellavista, pero también uniendo a las hinchadas de Paysandú. Veíamos de Rampla, de Huracán, de Estudiantil, por nombrar alguna de ellas, todos unidos en pos de una camiseta, ¿no? Ahí va, como tú dices. Sí, eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Y que haga que pase esto, que se junten las hinchadas, que a veces los fines de semana están... con uno u otro problema, y bueno, hoy tocó alentar solo un color, solo que la blanca, y bueno, por suerte lo hicieron de buena manera y terminó todo en orden, que eso es lo fundamental para el fútbol, ¿no? Ahí estamos viendo, Tito, te aviso, Tito, que la algarabía que hay en el ómnibus te cerró, casi no dejó terminar de escucharte, pero sí, escuchamos. Felicitaciones, Tito, la verdad que creo que termina siendo un año entre el 2018 y 2019, enorme para vos, sabemos el sacrificio que haces, el esfuerzo, y bueno, creo que te reencontraste con tu mejor fútbol. Veremos qué viene en el futuro, pero hasta aquí a disfrutar y a festejar con todo el grupo, ¿no? Sí, como tú dices, sí, muchísimas gracias. Sí, un año redondito, se me toca ganarla con Bellavista, la Copa, que es algo que lo soñaba hace mucho, ganarla con mi club. Y bueno, por suerte ahora me toca defender la selección de Paysandú y lograr esto con toda esta gente es algo hermoso, ¿no? Y bueno, como tú decías también, el tema del esfuerzo, sí, sin duda el esfuerzo siempre está, se busca todo, se le busca la vuelta para todo. Y bueno, agradecerles también a la gente de mi laburo y a los compañeros que me están escuchando o mirando, para ellos que siempre tuve el apoyo de ellos y de toda la gente, ¿no? Tito, felicitaciones, Mauricio te saluda. Lo hablábamos anteriormente. El postre de los festejos, ¿lo pones vos esta noche o cómo es? No, esta noche vamos a festejar tranquilo y bueno, después se verá cuando tengamos algo privado para nosotros, capaz que ahí puede llegar algo. El asado ya confirmado lo pone el Emi Leite, ¿eh?
Ah, sí, sí. Te puso presión ahí. Sí, me puso presión para el postre, pero bueno, algo se va a hacer y bueno, lo importante es que hay que festejar esto, que es algo hermoso y bueno, tranquilo que esto sigue, ¿no? Tito, la gente que te ha visto por BTV te ha visto jugar de 9, te ha visto jugar haciendo goles, pero también has sido cuarto volante. No sé si no llegaste a jugar de marcador derecho en algún momento, hasta de doble 5. Sí, por suerte que me tocó estar en cancha grande. Bueno, me tocó arranqué de marcador y bueno, después un agradecimiento también a Ramón del Sángel que se me viene por la cabeza, que él fue el que me llevó a jugar arriba. Y siempre fue un empujón para mí, que siempre alentándome también que las cosas van a salir y que siempre le dé y que le dé. Y bueno, eso es algo que me quedó para mí guardado y dedicado para él y para toda la gente de Bellavista que siempre estuvo apoyándome, ¿no? ¿Qué significa la responsabilidad de conquistar el título de campeón que 30 años no lograba Paysandú? No, muy contento a lo personal y bueno, después muy, muy, muy contento por el grupo, porque esto es parte del grupo, esto no es de uno solo, sino que es del grupo y el grupo siempre estuvo fuerte en todo momento, tanto como de local, como nos pasó y jugar afuera. Creo que a esta selección jamás le pesó eso, ¿no? De salir a jugar afuera, siempre lo hizo de la misma manera y con esa actitud que hay que ir a afrontar a todos los partidos, que cuadro que sea, hay que respetarlo, ¿no? Bien, cerrá, Jampi, nomás de ahí abajo. Felicitaciones, bueno. Tito, un gran abrazo y a festejar. Muchísimas gracias, buenas noches. Que espere el ómnibus, decíamos, el postre está, el asado está, ahí está esperando el ómnibus que todavía no se va, espera al Tito Andrioli y nosotros, mirá lo que te vamos a obsequiar, Tito, las herramientas para el mate, mirá, una belleza, entonces realmente, ojalá que te quede en el mejor recuerdo de cuando en este mes de abril fuiste el goleador de la Blanca y convirtiendo en la final. Sin duda, muchísimas gracias. El Tito Andrioli, una de las figuras que tuvo este Paysandú, que se lleva un obsequio realmente hermoso y para el mejor recuerdo. Bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva nuestro director con el festejo de la Blanca. Ahí está el ómnibus esperando por el goleador. Hay un cámara arriba del ómnibus con el festejo. Creo que le queda la cámara a la mano de casualidad. Porque sí, va a estar complicado para nuestro compañero ahí dentro del campo de juego, ¿no? Nada, que agradecer obviamente a toda la gente que labura acá, ¿no? Detrás de cámara para que esto salga bien. De la dirección de cámara que está nuestro compañero Quique Nielo, camarógrafos, la gente de técnica, de sonido, la producción encabezada por Pablo Naranja, que confió nuevamente en nuestros trabajos. Sin olvidarnos de los colegas de todo el interior, que siempre que hemos ido nos han recibido de muy buena manera y han llevado al interior el fútbol del interior a todos lados del mundo y se dieron a conocer personajes como Juan Andrioli, como Carlos Cavillón, que hoy ya son nombrados en todas partes del país como conocidos jugadores de fútbol y campeones del interior. Sin olvidar a nuestro compañero, a nuestro colega Ney, que también le ha tocado rotar con nosotros el trabajo para llevar la emoción, esperando haber estado a la altura de la responsabilidad y el compromiso, y ahí comienza a transitar la caravana, gente de a pie, gente en moto, gente en bicicleta, con la bandera de Paysandú como poncho al hombro, alguno que corre a buscar el ómnibus, los vehículos que se van a ir agrupando detrás del ómnibus que va a llevar al plantel, hasta el chofer ha terminado participando adentro. El chofer, sí. Dentro de los festejos. Vamos a despedir a Jean-Pierre, vamos a despedir a Javier. Muy buen trabajo, queridos compañeros. Los despedimos de ahí del campo de juego. Bueno, en mi caso personal, un saludo para todos. Un placer participar de estas transmisiones a través de la pantalla de BTV Más, en producción de Tenfield. Bueno, Colonia dejó todo, eso es indudable. Jugó uno de los mejores partidos hoy aquí en el Parque Artigas de Paysandú. El agradecimiento para todo el equipo, la verdad, de la producción de Tenfield que lleva adelante estas transmisiones y en particular hoy una gran transmisión especial para recabar todo lo que sucedió aquí para este Paysandú campeón. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Javier. Jean-Pierre. Igualmente para nosotros también, un placer haber estado compartiendo y disfrutando. Y como siempre decimos, si bien lo decía ahí el compañero, bueno, la televisión tiene esto que también se ven los jugadores, pero también nosotros tuvimos la oportunidad y por eso uno debe ser agradecido y me siento bendecido de laburar de lo que nos gusta. Por eso un agradecimiento grande a Tenfield por haber confiado también en nosotros y bueno, más que satisfecho y feliz de haber llegado a esta instancia y un gracias grandote. También agradecer a nuestros colegas, a Marco Vitete también y a Fabián Viude de Pasión del Interior, que le llevarán toda esta fiesta que se vivió aquí en Paysandú el martes en el clásico programa de las 9 de la noche. Así es, y bueno, ahí está la imagen, ahí está el sonido de las bocinas, de las sirenas. Vamos a compartir los goles de esta gran final que acabamos de vivir cuando ya el estadio luce desolado, tan solo nuestros compañeros que van desmantelando, y así arrancaba la historia con
una contra. Mire dónde arrancó Duarte, ¿no? Arrancó en campo sanducero, corrió, se fue con balón dominado. ¿Le puedo decir a los Recoba? Sí, arrancó del mismo lugar. A los Recoba. Lo único que definió fuera del área. Definió fuera del área, la pelota en el rebote. Y el pase iba para Andreoli, pero en el rebote le quedó para Duarte, que no dudó y le dio un zapatazo de pierna derecha inatajable para Tur. Parecía que la perdía y luego va a llegar el empate. El empate de Colonia. Fragosa, que cambió el partido, acompañó mucho más, le dio más oxígeno a Facundo Rodríguez, peleó la pelota a Simón Paua, por algo había cifradas esperanzas en el número 11, y cuando recibe Facundo Rodríguez dentro del área hay peligro de gol. Peligro de gol, enganchó hacia adentro, escapó de la marca de Picos y de Leites y definió espectacularmente cruzado también. Otro remate inatajable para el arquero sanducero Lucas Giosa. Este remate del gran goleador que tuvo esta Copa Nacional de Selecciones. Pero había más. Se hicieron sentir los parciales de Colonia en el gol, pero flotó el público de Paysandú cuando Ángelo desbordó. Tiró el centro acá y apareció Andreoli para anticipar y de puntín con el botín derecho vencer al arquero. La importancia de trabajar las pelotas quietas, ¿no? Un saque lateral, la pelota fue para Gonzalo Ángelo y definió de gran manera el Tito Andreoli mientras comenzó la caravana sanducera esta noche de festejos a las 8:20, que quién sabe a qué hora terminará. 20:20 en toda la República Oriental del Uruguay, comenzó a transitar por las calles de Paysandú, primero por una arteria preferencial, por calle 25 de Mayo, para luego seguramente bajar por la zona céntrica. La caravana del campeón nacional, la caravana de la selección de Paysandú, dirigida por Fernando Cavillón, Carlos Fernando Cavillón, presidida por Nelson Mansor, liderada por Darío Galarrondo, por Rodrigo Michelena, por Luis Martínez, por Juan Andreoli, por tantos jugadores que han entregado, por el juvenil arquero Lucas Giosa, y que bueno, que comienzan a transitar y a festejar en la heroica, que luce espléndida cuando uno a la vez del aire dice qué hermosa ciudad, y bueno, lo llena de orgullo, de responsabilidad, de emoción, haber compartido, haber llevado esta fiesta para todo el país, para cada uruguayo que está en el mundo. Para cada uruguayo que está en el mundo, entonces, vivió esta gran fiesta del fútbol del interior que llegó a su fin. Comenzamos allá por enero y aquí por abril terminamos con esta gran transmisión en la producción de Tenfield en la pantalla de BTV, que tiene muchísimo más también para compartir con ustedes porque juega Nacional y está la Vuelta Ciclista también. Así es, vendrá todo el trabajo desde el propio Estadio Artigas con todo lo que fue la etapa. Nos vamos a despedir con la película El Campeón, luego vendrá seguramente en Pasión del Interior, entre semana, quien se queda con la pelota en todos los mensajes que llegaron a través de Numerar la Copa por BTV, alentando a Paysandú, alentando a Colonia. Paysandú campeón, Mauricio. Paysandú campeón y nosotros nos despedimos. Muchas gracias, Alvarito, por haber compartido todo este tiempo con nosotros, también a los colegas y como ya agradecimos anteriormente. Muchas gracias a todos por habernos seguido, por haber estado prendido a la pantalla de BTV en producción de Tenfield, con la imagen de la caravana de la heroica, con la imagen de Paysandú campeón y la película de Paysandú campeón de la Copa Nacional de Selecciones.